Hey, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Acabamos de encontrar un huevo rotito. Pues es de las gallinitas que empezaron a poner huevo, de esas gallinitas que están acá en la jaula, ¿ves? Pues ya amigos, mañana acabamos con la venta de todas estas gallinitas que ven ustedes. Ya nos llevamos, mañana vamos a llevar alrededor de 8 gallinitas al mercado, ¿no? El huevo es de nuestra gallinita que está de la que está acá, la que va a sacar su cabecita al fondo. De la gallinita que está allá, ustedes están viendo. Exactamente de ella es el huevo que ustedes están viendo. Ella empezó a poner huevo recién y lo que me sorprende es, como son gallinas criollas mejoradas, sus huevos son grandes, o sea, ellos empiezan a poner huevos grandecitos. No son tan pequeños como las ponedoras, ¿no? Ustedes saben que ayer ya nuestra gallinita ponedora ha empezado a poner su primer huevo. Y su huevo eran pequeños, ¿no? Al igual que de nuestra gallinita de raza francés. Ustedes saben, las gallinitas de raza francés, todos, las ponedoras están ahí al fondo, ¿ves? ¿Ven? En ese sector están las ponedoras, ¿no? Vamos a ver si hoy día tienen huevos que están al fondo. La gallinita francés está aquí adelante. Vamos a ver a nuestra gallinita francés para que ustedes lo puedan apreciar. Y para que vean, que la gallinita francés también su primer huevo ha puesto huevos pequeños, ¿no? En cambio, esta gallinita ha puesto unos huevos grandes desde ya su primer día, ¿no? Es una gallina criolla mejorada. Así que vamos a salir. Mientras salimos, quiero explicarles, ¿no? ¿Qué ha pasado con este huevito? Creo que lo habían pisoteado, la han intentado piquearle, ¿no? La han intentado comerse, o creo que la han pisado. La cuestión es lo que sea que ha pasado. Es que ya mañana se va a ir al mercado, ¿no? Ya mañana lo vamos a llevar amigos, ya queremos desaparecer a las gallinitas, ¿no? Ahorita como que por la lluvia un poco complicado, como les hice el video de ayer, ¿no? Criar en la lluvia y todo eso es un poco más complicado, ya que tienes que estar constante, ¿no? De barrer, acá también he puesto un huevo. Este es un huevo de color verde, ¿no? Esto también puede ser que se ha roto porque está en la jaula, ¿no? Esto también es uno de los problemas de criar en jaulita. Por ejemplo, si tú lo crías en esta jaula, por ejemplo, acá pones dos gallinas o tres gallinas, es más fácil que lo rompa, ¿no? En cambio, si tu gallinita, acá lo puedes poner máximo dos gallinas. Una hembrita, dos hembritas es suficiente, ¿no? Tienen que tener bastante cuidado con eso. Por ejemplo, yo en lo personal si criaría así, acá yo pondría máximo una gallinita hembrita, nada más eso. Para que ponga huevo, ¿no? O sea, ella misma le ponga su huevo, no lo rompa, todo tranquilo, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Eso ahorita se ha roto el huevo también porque ya están en proceso de engorde, ¿no? Una vez que terminen de engordar, se van al mercado, amigos. Y justamente mañana ya se están yendo al mercado. Vamos a salir a ver a nuestras gallinitas de la otra raza.